Muy buenos días, amigos. Hoy cocinamos una receta con pescado, más concretamente con caballa. ¿Por qué cocinamos con caballa? Pues porque es temporada, porque está muy bien de precio, porque es un pescado muy interesante, porque dentro de los pescados que aportan cosas ricas y buenas para el organismo, que son los pescados azules, yo diría que es el más económico y fácil de preparar, además de rápido. Vamos a hacer una ensalada con un escabeche express. Express quiere decir que se hace en un tita. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que nuestro pescado está bien limpito y bien enjuagado. Yo le he pedido a mi pescatero que me quite las tripas, ¿lo veis? Nada más. Y ahora le voy a pegar una buena enjuagada. Con el pescado bien enjuagado le vamos a quitar las aletas. Esto te lo podía haber hecho tu pescatero también, pero bueno, al mío se le ha pasado, lo perdonamos. Le quitamos las aletas y lo vamos a trocear. Quitamos la cabeza y quitamos la colita. Con un papel absorbente podemos quitar si ha quedado algún telillo o resto de sangre, es lo mejor. Súper limpio el pescado. Y ahora lo voy a cortar en rodajotas. Yo creo que voy a hacer unas 5 rodajotas más bien gruesas. Así y así. Ya tenemos nuestra caballa porcionada y la reservamos porque ahora vamos a preparar el escabeche express. Preparamos un escabeche express. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hacemos una elaboración de escabeche muy rápida porque lo vamos a consumir en el momento. Pero no solo eso, que siendo escabeche sabes que te puede durar durante semanas esta elaboración. Vamos a escabechar nuestra caballa para preparar una receta chulísima. Personalmente te digo, en mi casa nos encanta el escabeche y en el canal tienes unos cuantos vídeos de escabeche, desde la técnica más básica hasta recetas de escabeche chulísimas y alguna receta más con escabeche. Mírate las recetas con escabeche en el canal, hombre. Para hacer el escabeche express, calentamos una sartén ya al fuego. Ponemos como unas 3 cucharaditas de aceite de oliva y machacamos unos dientes de ajo porque los vamos a sofreír ligeramente con la hoja del cuchillo. Mientras se sofría el ajo, voy a cortar unas rodajitas de limón y también de naranja. A mi escabeche siempre me gusta ponerle unos clavos de olor. ¿Y qué hago para que no se pierdan? Pues que los clavo en la rodajita de naranja, por ejemplo, o la de limón, lo que tú prefieras, ¿lo ves? Y así están localizados. Vale, el ajo está bien doradete. Y antes de que se me queme, vamos a echar el pimentón, que le vamos a dar una vuelta muy ligera. El pimentón también se quema muy rápido, ¿vale? Así que, con precaución, echamos el pimentón, hacemos así para que se sofría ligeramente y echamos ya el vinagre. Añadimos el aceite de girasol y añadimos también el aceite de oliva. Una cucharadita de azúcar moreno para matar la acidez. Las rodajitas de limón. Las de naranja. Y unas hojitas de laurel. Le dejamos hervir al conjunto 5 minutitos. Añadimos también unas bolitas de pimienta negra, como una cucharadita de café. Mientras hierve los 5 minutitos mi escabeche express, vamos a cortar un poquito de verdura. Le voy a poner unos bastoncitos de zanahoria a rodajitas y ahora en bastones. Pues un par de rodajitas de cebolleta fresca. Así y así. Con esta verdura será suficiente. Pasados 5 minutos apagamos el fuego. Y vamos a bajar la temperatura del aceite añadiendo la verdura. O sea, esto es lo que se llama en cocina asustar. Ya veréis cómo vamos a romper el hervor enseguida. Todo el sabor de la verdura fresca recién cortada va a pasar a nuestro escabeche. Vamos a bajar la temperatura del escabeche y se nos va a quedar a la temperatura óptima para meter nuestra caballa y cocinarla en apenas 2 minutos, el escabeche express. Sazonamos muy bien nuestra caballa. Y la sumergimos ya en nuestro escabeche, que empieza a oler que no quiero ni contarte.
Asegúrate de que tu pescado queda bien cubierto por el escabeche, que no es el caso del mío, ¿verdad? ¿Lo ves? Parte del pescado está fuera. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a esperar 2 minutitos de reloj, ¿vale? Y lo voy a girar y ya lo voy a dejar templar, enfriar prácticamente dentro. Esta operación se hace en 10 minutos. Mirad cómo la parte que está sumergida ya está cocinada. Entonces solo tengo que darle la vuelta y ahora sí le dejo enfriar dentro. ¿Lo veis? Bueno, mientras termina de cocinar, unos 2 minutos por el otro lado, me voy a buscar un recipiente para guardarlo ya. Es el día siguiente y al final, ¿sabes lo que hice? Pues que tapé la caballa con un platito y lo he tenido toda la noche aquí. No le pasa nada, ¿vale? De un día para otro. Recuerda que el escabeche es conservante. Lo que no puedes hacer es dejarlo a temperatura ambiente una semana, pero de un día para otro no pasa nada. Y ya que estamos, decirte que se conserva en frío perfectamente. En tarros, que puedes hacer el vacío. Y lo que te comenté al principio del vídeo de las conservas, si quieres saber cómo se hace, pues ya te dije que también tienes un enlace en el canal. Te propongo una elaboración que va a hacer que el sabor de la caballa estalle en tu boca. ¿Cómo? Pues con un tartar de tomate, fíjate. He cogido unos tomates, estos son canarios, pero están maduritos. Quiere decir que algo de sabor tendrán. Lo vamos a condimentar y vamos a acompañar esa caballa con ese tartar de tomate especiado que combina perfectamente. Vamos a llevar la caballa al cielo. Para pelar los tomates que vayamos a utilizar, lo primero que vamos a hacer es escaldarlo. Entonces le damos un cortecito a los tomates en la piel así y en un agua hirviendo los sumergimos durante unos segundos. Enfriamos el tomate y ya verás la piel, qué fácil que nos va a salir ahora. Los pelamos. Y ahora le vamos a quitar las semillas. Para eso lo cortamos en cuartos y vaciamos el interior de los tomates. A mí me gusta utilizar estas semillas, pues por ejemplo, para ensaladas o vinagretas. Aquí aprovechamos todo, ¿eh? Y ahora lo vamos a picar. Vamos a hacer lo que se llama tomate con casé, ¿vale? Lo aplanamos así un poquito, cortamos tiritas y ahora hacemos cuadritos. ¡Hala, ya está! Lo ponemos todo aquí en un bol. Un poquito de cebolleta. A mí me gusta la tierna. Está más suave. Y ahora finito, finito. Unas aceitunas negras le voy a poner a nuestro tartar de tomate. Le vamos a dar un sabor impresionante. Mirad, como estas son sin hueso, las chafo así un poquito y ahora las pico finas. Todo bien picadito, ya lo tenemos listo, ya tenemos todo preparado. Será suficiente. ¿Qué hacemos con el resto de la caballa? Pues la vamos a conservar, evidentemente, en un tupper bien guardada. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Te dura en la nevera, en el frigorífico, en la ladera, como decís los de allá, durante varias semanas en perfecto estado. Parte de esta zanahoria la voy a utilizar para el propio tartar, porque está bien crujiente y además está encurtida. La paso por un papelito así y la vamos a picar también y añadir. Le va a dar un toque especial. Lo que vamos a hacer ahora es importante. Vamos a preparar una vinagreta aprovechando el propio escabeche de la caballa. Entonces mira lo que voy a hacer, fíjate muy bien. Tú sabes que el aceite siempre, cuando hay vinagre y aceite, el aceite se queda arriba. Es como tenemos el aceite arriba y la parte de abajo es vinagre. Si yo empiezo a echar aquí aceite decantando, lo primero que caerá será el aceite, ¿verdad que sí? ¿Lo ves? Estamos echando aceite. Y ya también empieza a caer un poco de vinagre. Lo importante de esta operación es mantener las cantidades de una vinagreta, más o menos una parte de vinagre, 3 partes de aceite. Ahora cuando se quede tranquilo, cuando pose, vas a ver que el vinagre queda abajo y ahí tendremos más o menos las cantidades de una vinagreta. El resto de escabeche que nos ha quedado aquí, pues lo vamos a poner ya aquí para conservar la caballa que guardamos aquí. Que tú esto se lo regalas a tu hermano o se lo regalas a tu madre el día de la madre y dice: mamá,
he preparado caballa en escabeche y me he acordado de ti. Y te va a querer toda la vida. Y si no, te lo guardas en la nevera. 2-3 semanas te va a durar. En mi casa no dura ni 2-3 días. Mira, un minutito ha pasado y ves nuestra vinagreta. ¿Qué pasa aquí? Que nos falta un poquito de vinagre. Vamos a añadir vinagre para que la proporción sea 3-1. ¿Cómo emulsionamos las vinagretas? Con un tarro, ¿verdad que sí? Es una técnica que me encanta y siempre lo cuento, así que ponemos aquí el aceite y el vinagre del escabeche y el que le hemos añadido, y todo lo que tenemos que hacer es agitar para conseguir una emulsión. A ver esta maravilla. ¿Eh? ¿Lo ves cómo ha espesado? Menuda pedazo de vinagreta de escabeche que tenemos. Vamos a sacar los filetitos de la caballa, ¿vale? Con mucho cuidado, intentamos romperlo lo menos posible. Mira, ¿ves? Por un lado. Y la cocción es perfecta, ¿lo ves? Está jugoso. Y aquí tenemos el filetito que sale por el otro lado. Damos la vuelta y repetimos la operación. Vale, mira, es muy fácil. Mira, ¿ves? Tenemos una espina central, así lo ves, y 4 lomitos. Y lo que tenemos que hacer es buscar la espina central, entrarle por los dos lados, y así sacaremos el lomito perfectamente. ¿Lo ves? Mira, ya tenemos un lomito. Quien quiera le puede quitar la piel a su caballa. A mí me gusta comerla, porque tiene muchos nutrientes y es deliciosa, pero le puedes quitar la piel. Y ya tenemos todo preparado y vamos a montar nuestro plato. Aquí tenemos la caballita, tenemos nuestro tartar de tomate y vamos a poner una cucharadita de mostaza, porque ya vamos a sazonar, como todas las ensaladas, al final, justo al momento de servir. Mirad, esta mostaza es mostaza en grano. Me gusta que se vean los granos de la mostaza y a mí me gusta ser generoso, así que le pongo una buena cucharada de mostaza en grano, que a mí me encanta. La vinagreta le damos un meneo justo antes y nos va a volver a emulsionar. La ventaja de las vinagretas emulsionadas, que la que me sobre la guardaré en la nevera y en cualquier momento tengo una vinagreta ya lista, además de que nos estropea. Ponemos una buena cucharada así de vinagreta, un poquito más. Y vamos a mezclar. Piensa que el escabeche llevaba un poquito de sal que le puse al pescado, así que lo más inteligente y mejor es probar a ver cómo tenemos esto de todo. Además, le voy a poner también un poquito de pimienta. Pues está perfecta. Y no tienes aro, le pones un tazón o cualquier cosa que haga las funciones. Ponemos un poquito de tartar de tomate. Y ahora ponemos un poco de caballa. Los trozos menos bonitos, ¿ves? Aquí que se me ha ido un poquito la piel, pues esto lo voy a poner dentro, hacia la parte de fuera, para que se vean mejor luego al quitar el aro. Y esta colita también la pongo ahí. Y ahora terminamos de rellenar con el tartar. Oye, qué plato más sano, más refrescante y más delicioso. Menuda pedazo de ensalada que nos estamos preparando, llena de nutrientes. Y así, fresquita, es una manera de tomar caballa, pues muy saludable. Los lomitos más bonitos, esta vez los pondremos encima. Así. Y así. Recuerda que la presentación es importante. ¿Recuerdan los corazones de tomate que sacamos antes? Pues mira, mira qué efecto más chulo que nos hacen. Así, por la parte de las semillas. Mira qué brillo. Más especial. Y así. ¿Eh? ¿Lo veis? Menudo aspecto que tiene esto. Vale, emulsionamos un poquito más la vinagreta. Ahora ya para salsear, para llevar a la mesa, ¿eh? ¡Oh, qué maravilla! Una cucharadita de escabeche por encima de la caballa. Mira, fíjate. Madre mía, está diciendo cómeme. Y ponle un verde. Yo tengo unos tallos de cebollino, hojita de perejil, cualquier cosa verde que tengas. Si tienes cilantro, pues cilantro. Ponemos así un poquito por encima.
Mirad, qué forma más sana de tomar un pescado tan interesante como la caballa. Porque es muy económico, porque es muy digestible, porque está lleno de nutrientes, ¿verdad que sí? Y además está riquísimo. Y te lo voy a demostrar. Ay, mamá. Ay, 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 que me lleno la boca y no puedo hablar. Siempre me pasa lo mismo. Así que me voy a despedir. Queridos amigos, que paséis una buena semana. Nos vemos muy prontito. No olvides visitar mi canal de recetas en 5 minutos, que ahí tenemos receta a mitad de semana casi siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo. Cocina sana, cocina sana. We'll be right back.